poder ponerle el sello acá atrás, pues saben que tienen que quitar estos tornillos y esa pieza. Apareció un vecino y me prestó un gato de levantar motores y aproveché y saqué el motor completo y así le damos una limpieza y lo pintamos de vez. Si tú eres rápido y lo montas el mismo día en motor, pues no tienes que hacerle esto. Pero siempre es mejor protegerlo. Aquí a lo que le echas el aceite, no, enseguida que yo la ve en motor, el moho enseguida llega. La bomba también hay que abrirla para limpiarla. Aquí les voy a enseñar uno ya limpio por dentro y uno sucio por fuera, por dentro también. Le hago fuerza y no baja. Y el limpio funciona. Y este mayay. Por eso hay que limpiarlo. Fíjense en esta cadena. Cuando esté en punto muerto. Para que entonces esto pueda abrir. Este es el sensor sincronizador del árbol de leva. Este es el sensor del cigüeñal. A mi entender, está mal. Se supone que está aquí al frente. A lo que leí y me puse a buscar, eso es lo que decía. ¿Cómo cambiarlo? Y hay que soltar este tornillo. Levantarlo. No sé si ven ahí abajo está el...
bomba de aceite que va a meter por aquí el tubico. Ahora sí es. Después de limpiarlo lo sequé. Después de eso le di una pinturita chapucera, ¿verdad? Aquí están los pernos viejos, los voy a cambiar porque el fabricante lo pide. De donde mismo los saqué, ahí mismo los pongo, yo no los cambio ni para el carajo. Que llevan tantos años en el mismo sitio, puede tener algo diferente, leve. Este más o menos es similar, son 8 tornillos, así que empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, hasta ahora estamos. Cogí con la brochita y le eché un poquito de aceite para que no me coja moho. Que ya hago esto de ratito a ratito. Ya mañana es otro día.